Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde el descubierto queda en mi corazón. Allí soy sincera, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestida de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Estamos esperando que ponga la señal. Voy a conectar y desconectar a ver si. Ahí parece que envió la señal, no sé. A ver, permítanme. Porque queremos que vean la presentación, la estamos batallando para ponérselas. Ahí está ya. Gracias a los técnicos aquí. Bueno, ya saben de qué les voy a hablar hoy. Les voy a hablar de los amargados. Vamos a hablar de la raíz de amargura. Hoy que estuvimos en el especial con mi hija,
Me reprendió el Espíritu Santo de que debo practicar más con la guitarra porque ya me duelen los dedos. Hace mucho que no me dolían, quiere decir que ya se me está acabando el callo. Acá los guitarristas entienden de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos a hablar de las raíces de amargura. Este tema es importante porque la raíz de amargura puede dar muchos problemas. Y desgraciadamente todos y cada uno de nosotros tenemos alguna raíz de amargura por ahí, alguna raíz de amargura por ahí. Vamos a hablar de las causas y especialmente vamos a hablar de la cura. ¿Cómo puedes liberarte de las raíces de amargura? ¿Cómo puedes impedir o cómo puedes evitar que la raíz de amargura lleve su fruto? Que es obviamente tres cosas terribles. El texto clave que leímos hace un momento se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y ahí están no solamente el problema, sino también están las complicaciones de la enfermedad. Dice, mirando bien, que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Ok, ¿qué puede producir la raíz de amargura? Bueno, básicamente, si ustedes analizan el versículo, hay tres cosas que pueden traer la amargura. Primero, los puede llevar a la apostasía. La amargura te lleva a la apostasía, a abandonar la iglesia, a abandonar la fe, a abandonar el Señor, a apartarte completamente del Señor. Lo dice claramente ahí, mirando bien que ninguno se aparte, porque finalmente la amargura te va a llevar a alejarte de Dios. Cuando ustedes analizan a toda la gente que se ha salido de la iglesia, cuando analizan a todos los apóstatas, cuando analizan a todos los movimientos disidentes, grupos disidentes, van a encontrar que generalmente todo comenzó con amargura. Alguna amargura, alguna cosa horrible ocurrió y como resultado de eso la persona se aparta. También, obviamente, les impide, eso quiere decir que hay un estancamiento en la fe, no hay un crecimiento. Dios quiere que nuestro cristianismo nos lleve a ser semejantes a Cristo. El final es ser semejantes a Cristo. Y ustedes van a encontrar personas que tienen toda su vida caminando con Jesús. En algún momento esas personas dejaron de crecer. Ustedes los ven y dicen, bueno, tienes 30, 40 años de seguir a Jesús y te veo igual que hace 10 años. O te veo peor. ¿Y por qué no te pareces más a Jesús? ¿Por qué cada vez te pareces menos a Jesús? Entonces te vas a dar cuenta que generalmente lo que ocurrió fue que hubo un estancamiento. O a lo mejor ya se le murió la vida espiritual, pero si no se le ha muerto, quiere decir que está estancado. ¿Y por qué está estancado? Generalmente la amargura tiene algún trabajo por ahí que está realizando en esa persona. Y finalmente, más peligroso, la amargura es contagiosa. Es contagiosa, como la gripe, así como la enfermedad, las enfermedades pandémicas, la amargura se contagia. Así que hoy vamos a hablar de la amargura. ¿Cómo se define la amargura? Bueno, si ustedes se van a un diccionario, la que más me gustó, dice ahí, es un sentimiento de pena. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen alguna cosa que les da pena de su vida? Que les da tristeza, que les da dolor. Okay, si ustedes son, creo que son muy pocos, o no me están poniendo atención, o no quieren participar. O no han vivido lo suficiente. O son muy suertudos. Porque la gran mayoría de los seres humanos vamos a tener sentimientos de pena, aflicción y especialmente de disgusto. Disgusto con un hermano, disgusto con un pariente, disgusto con un miembro de iglesia, disgusto con el pastor, disgusto con los miembros de iglesia, disgusto con la sociedad. Entonces todo ese tipo de cosas son un sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Básicamente la palabra viene de amargo, el sabor amargo es uno de los cinco sabores básicos. Hay cinco sabores básicos y este es el peor de todos. El sabor amargo no es un sabor al que el ser humano vaya automáticamente. Más bien los seres humanos evitamos el sabor amargo. Por eso yo les digo a todos los borrachos que toman cerveza, que eso ustedes se lo hicieron a ustedes mismos. La cerveza es amarga. Por naturaleza, al ser humano no le gusta el sabor amargo. Así que a todos aquellos que les gusta la cerveza, es porque aprendieron a tomar el sabor amargo. Regularmente, cuando una persona toma por primera vez la cerveza sabe feísimo porque es completamente amarga. Por eso le tienen que poner limón y sal para que más o menos
cambiarle un poquito el sabor. Así ocurre. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues por presión social, por amistad, lo que sea, empiezan a tomar y entonces ya les empieza a gustar. Pero eso ya es una consecuencia de algo que hicieron, no es algo que venga naturalmente. Ahora, habrá otras cosas que al principio te gustan, pero el sabor amargo generalmente lo buscamos. Ahora, ¿qué? Lo evitamos, perdón. El sabor amargo, queridos hermanos, generalmente es el sabor de todos los venenos. ¿Qué dije qué? Casi todos los venenos, ¿qué cosas son? Son amargos. Por eso es que naturalmente el cuerpo, yo creo que resiste al sabor amargo, porque casi todas las cosas que te envenenan y te matan son amargas. O sea, naturalmente Dios puso una defensa en el sentido del gusto, que cuando tú sientes algo amargo en tu boca, automáticamente lo desechas. Y esa es una buena idea porque generalmente lo amargo es venenoso. Así que de alguna otra manera Dios nos puso una defensa por ahí para que sacáramos lo amargo. Es la mayoría de los venenos son amargos. De alguna manera Dios colocó eso para que las personas cuando se lo meten a la boca, inmediatamente lo escupan porque sabe feo. Bueno, esto te debe decir lo que el sabor amargo puede hacerte. La amargura es venenosa y naturalmente deberíamos escupirla, deberíamos tratar de sacarla. Queridos hermanos, todos tenemos alguna cosa amarga en nuestras vidas y hay que desecharla porque la amargura puede sacarte de la iglesia, te puedes apartar del camino del Señor, te puede evitar que crezcas en la vida cristiana y finalmente puede contagiar a otros. Por eso es que la amargura la debemos evitar como la gripe o como la lepra o como cualquier otra enfermedad. Hay que desecharla, hay que escupirla, hay que sacarla. Ahora, ¿cuáles son las causas de la amargura? Vamos a ver algunas causas naturales. La primera causa de la amargura está fuera de nuestras capacidades cuando nos tienen envidia, pero está dentro de nuestra capacidad cuando nosotros tenemos envidia. La primera causa natural, de acuerdo a la Biblia, es la envidia. La envidia es lo primero que puede producir amargura. Yo me propuse alguna vez en mi vida no tenerle envidia a nadie. Yo me dije a mí mismo, no le voy a tener envidia a nadie. Nunca a nadie le voy a tener envidia. Cuando algo maravilloso ocurre en una persona, cuando una persona prospera o algo, no le voy a tener envidia. Es algo que yo me propuse en mi vida. Es algo que yo me propuse, no tenerle envidia a nadie. Fíjense, muchas veces vemos en la iglesia gente que canta muy bonito, ¿no? Y, por ejemplo, yo no canto muy bonito. Canto, pero no canto muy bonito. Toco la guitarra, pero no toco la guitarra muy bonito. Predico, pero no soy el mejor predicador de la tierra. Hago muchas cosas, ya ven que me gustan las artes manuales, dibujo, lo que sea, pero no soy lo mejor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Me voy a poner envidioso cuando alguien es mejor que yo? Y es ahí donde yo me propuse a mí mismo no tenerle envidia a nadie. Porque ¿saben qué? No deberíamos tener envidia, porque cuando Dios le da talentos a personas y esas personas son mejores que tú, Dios le dio a esa persona la capacidad para que tú fueras edificado a través del don de esa persona. Así que no hay razón para la cual tener envidia. Nosotros los pastores necesitamos a alguien que predique bonito para también escucharlo. Porque créanme, cuando ya tienes mucho tiempo y más o menos has practicado y de pronto te encuentras con una persona que lo hace muy mal, estás con ganas de subirte y bajarlo y hacerlo tú, ¿verdad? Pero ese es el punto. Pero cuando escuchas a una persona que lo hace mejor que tú, pues te quedas ahí gozándote. Entonces cuando tienes la oportunidad de escuchar a una persona que canta bien bonito, pues te quedas allí y dices, oh, déjame disfrutarlo, que se quede ahí todo el rato. En vez de tenerle envidia, deberías aprovechar el don y el talento que tiene esa persona para que seas tú edificado. Acuérdense que los dones los da el Espíritu Santo para edificación. ¿Edificación de quién? Yo no me edifico con las cosas que yo hago, me las hago para edificar a los demás. Ahora, esa persona que lo está haciendo difícilmente se edifica, necesita a otra persona que haga lo mismo para él ser edificado. O sea, los seres humanos necesitamos a otros para ser edificados. Y es hermoso cuando hay personas que tienen mejores talentos, mejores dones. A veces cuando tú estás haciendo algo y a veces ya te aburres y te cansas de estar haciendo lo mismo, necesitas a alguien que venga a sustituirte. Dices, oye, que venga una persona y te sustituye. Y dices, gracias a Dios, y lo hace mejor que tú. Pues mejor, ya que se quede él. Díganle a mi esposa que constantemente pasa a tocar el piano. Ella dice, ay, que alguien venga y toque el piano por mí. Así debe ser.
El ser humano debe encontrar en los dones y en los talentos de otra persona una ayuda, debe encontrar una edificación. Así que ese es el primer problema en la amargura. Te da amargura cuando le tienes envidia a alguien. No sé los que han visto la película de Amadeus Mozart. Van a encontrar que la muerte de Amadeus Mozart y su vida fue una vida de puros envidiosos alrededor. Vida de envidia, pues díganle a José y sus hermanos, los hermanos envidiosos, miren lo que le hicieron a José. Toda la amargura, esa amargura produjo que vendieran a su hermano y que hicieran todas las cosas que hicieron. Se detiene su vida espiritual, hacen cosas horribles por amargura. Miren el Salmo de Asaf, esto lo escribió en el Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, casi caí en la amargura, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de personas que les va muy bien, que no son tan fieles siervos de Dios y que les va bien en la vida, que prosperan. Ves a los narcos que tienen un montón de dinero y dicen, andan vendiendo droga, andan haciendo cosas malas y mira qué bien les va. Y ves personas que tienen menos talentos que tú prosperar cuando están alejados de Dios y empiezas a tener envidia. Es ahí donde el ser humano tiene que resistir ese tipo de situaciones. Hay que resistirlas. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y es ahí donde el ser humano dice, ay, si yo fuera así como esa persona, a lo mejor me iba igual. Y empezamos a ser tentados por Satanás. La amargura se forma cuando le empiezas a ver, tenerle codicia a alguien y luego empieza la amargura. Eclesiastés 4:4. Visto he asimismo que todo trabajo, fíjate lo que dice, todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, cuando pasa una persona que es excelente para cantar y hay otra persona que también le gusta cantar, ya se acostumbró que le aplaudan y que le digan, ah, qué bonito, qué bonito. Y luego pasa y una persona canta mejor que tú, empiezas a sentir así, oh, esta es mi competencia. No, no es tu competencia, es el que te edifica. Y deberías de verlo como tal. Entre los pastores, hermanos, es una cosa horrible. Pocos pastores escuchan a otros pastores predicar. Algunos de ustedes se van a encontrar y van a pregúntele, pastor, ¿ha escuchado? Pocos pastores se ponen a escuchar a otros pastores a predicar. ¿Por qué? Díganme ustedes. Esa es la cosa. Por eso dice ahí, toda obra excelente mueve la envidia de otros hacia su compañero. Todo esto, dices, vanidad y la aflicción de espíritu. Interesante, ¿no? Esto es algo normal. Es el ser humano, desgraciadamente, tiene un corazón engañoso y tendemos a hacer eso. Entonces, también a veces los pastores debemos escuchar a otros pastores para ser edificados y aparte de eso, a veces para ver las herejías que andan diciendo los otros pastores, ¿no? Es que si no los oyes, no sabes lo que están diciendo. Y es ahí donde puedes aprender cómo funciona la cosa. Así que yo le recomiendo a los pastores que están viendo este sermón que sigan oyendo y al mismo tiempo que oigan a otros, ¿verdad? También para ver cómo está el mundo, cómo se está moviendo. Así que, queridos hermanos, cuando tú no te encuentras una persona que es excelente para algo, no veas con envidia a esa persona, sino vela como que Dios le dio el don para edificarte a ti. Para edificarte a ti. Si es bueno para, yo qué sé. Miren, ¿cómo le hacemos con las muchachas que son bonitas, hermanas? ¿Cómo le hacemos? Díganme ustedes. Pasa una muchacha que es bien bonita y que empiezan a pensar todas las hermanas. ¡Ay, qué bonita se ve! Ojalá, ¿verdad? Especialmente si tienen al marido al lado, ¿verdad? La envidia, la amargura echa raíces y empieza a producir cosas en la mente, el corazón, y como resultado de eso se contamina el alma, se contamina la mente. ¿Cómo le hacemos cuando hay alguien que tiene, no sé, el don de ser guapo? ¿Qué dicen los maridos? Cuando alguien tiene el don, el talento, y de alguna manera, ese es el punto. Los seres humanos naturalmente pensamos que somos el centro del universo. Y es ahí donde tenemos que empezar a cuidarnos
porque es engañoso el corazón y es perverso. Y entonces empezamos a tramar que le vaya mal, que le vaya mal a esa persona, que le vaya mal. Los que están, estamos compitiendo unos con otros y no se trata de competir. Se trata de ser edificados, se trata de crecer a la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa puede traer amargura? Otra cosa que puede traer amargura es una mala relación familiar. Los pleitos entre hermanos, los pleitos entre familia, papá, mamá, hijo, hija, mamá, nuera. A ver, ustedes díganme eso, la mamá y la nuera, la suegra. Ay, se está llevando a mi hijo y lo está tratando mal. Y empieza el problema yerno-suegra. Yo no puedo decir eso porque mi suegra me quería más que mi esposa, pero bueno, esa es la... No, de veras, mi suegra me defiende hasta mi señora. Cuando ve que estamos ahí medio enojados, se pone de parte mía. O sea, eso hace muy bien la suegra. No lo negará mi esposa, que así sucede, ¿verdad? Pero bueno, mire lo que dice la Biblia en cuanto a las relaciones familiares que traen amargura. Dice ahí, en cuanto a Saúl era de 40 años, fíjate qué edad es, 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, o sea, puras eteas, dos mujeres, y fueron, ¿qué dice la Biblia? ¿Fueron qué? Amargura de espíritu, ¿para quién? Para Isaac y para Rebeca. O sea, las malas relaciones familiares pueden traerte amargura. Y de pronto te encuentras una persona que está platicando contigo y me dice, ay, pastor, y mire lo que me hizo mi familia, y es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi tío, es mi abuelo, es mi... lo que sea. Y te cuentan una historia de dolor y traen un resentimiento ahí. Eso es una amargura. Me hizo esto y yo no sé si vengarme o no vengarme porque somos parte de la familia. Eso te trae amargura, porque no te puedes vengar, y ahí la traes guardadita, y a la primera que hace, uy, se la sueltas, ¿verdad? Y a veces explotamos, y la persona que dice, uy, pero si lo que te hice fue una cosa mínima, no, es que ya la traen varias, de muchas cargadas, ese es el problema de la amargura, y eso te puede llevar a hacer cosas que no pensabas que las podías hacer, como vender a tu hermano de esclavo, ¿te imaginas? Venderlo de esclavo, fíjense el extremo de vender esclavo a José. ¿Por qué? Porque ya traían cargada la amargura de mucho tiempo, del problema de que su papá le daba el vestido, de que su papá lo quería más, porque era el hijo de la querida y como sea. Acuérdense la relación entre José y sus hermanos, una amargura entre los hermanos de José que llevaba en el momento en el que pudieron vender a su hermano como esclavo. Raíces de amargura. En Génesis 49:23 dice, y le acusaronle de amargura, fíjense, le acusaronle amargura, causaronle amargura para empezar, eso es la relación de José, y lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros, dice, hablando de José. En Proverbios 17:25, el hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Y ahí está la mamá, todos los demás le dicen, ay, mira ese hijo anda en drogas, ay, mira, se metió con fulano, hizo lo aquello, hizo allá y robó, o es mentiroso, o es aquí, y la mamá se siente juzgada, se siente ofendida, se siente lastimada, defraudada, y ahí está amargo, y llega el hijo y en vez de abrazarlo y quererlo y hacerla de mamá, lo regañan y lo ponen como campeón, nada más porque pues, le ha causado mucha amargura. El problema de la amargura es tremendo, es muy profundo, te lleva a situaciones psicológicas, a situaciones terribles y te pueden matar espiritualmente, pueden evitar que crezcas espiritualmente y el problema es que lo puedes contagiar a otros. Después ya a la mamá se le une el hermano, o sea, la tía también ya está amargada y se amargan todos. Al final, todo el mundo amargado contra el hijo pródigo. Y el hermano del pródigo no lo puede ni ver. Está amargado. ¿Qué otra cosa?
Ya hablamos de la envidia, ya hablamos de las malas relaciones, también las tragedias. Esto es bien común. Cuando hay una tragedia, cuando alguien se muere, cuando hay un accidente espantoso, cuando hay una enfermedad horrible y alguien padece y se muere, la persona se amarga, y el problema es que se amarga contra Dios. Como si Dios fuera el causante del dolor, como si Dios fuera el que produjo todo eso. El caso de Noemí, ella misma dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en grande amargura, dice. Me ha puesto el Todopoderoso, se le murió su esposo y luego se le murieron los dos hijos, se quedó sin nadie. Y cuando está regresando así ya vieja, cansada, sin hijos, con las dos nueras, piensa que de alguna manera Dios fue el que le trajo todo eso. Ustedes ven, porque Dios me ha puesto todo esto. Y no era necesariamente Dios, Dios era su aliado. Esas tragedias no las había provocado Dios, pero créeme que cuando tú te apartas de Dios, te estás apartando del único que te puede ayudar, del que está de tu parte. Y Dios seguía de su parte, le consiguió a Ruth y se la convirtió en la sanadora de todo. La amargura puede ser sanada cuando nosotros entendemos que estamos enfermos de amargura y cuando escupimos la amargura automáticamente. Hay que impedir que produzcan raíces y comience la plantita a crecer. Otra causa de amargura son los sueños no realizados. Bienvenidos al club, hermanos, de los fracasados. Los seres humanos fracasamos y fracasamos, y créeme que nacimos para fracasar. Desde que Adán cometió el pecado y el pecado entró a la tierra, los seres humanos estamos condenados al fracaso. Algunos dirán, no, pero esa persona tiene éxito. Sí, tienen éxito en ciertas cosas, pero créeme que todos sienten cierto nivel de fracaso. Son ricos, pero no tienen hijos. Y los hijos andan bien mal. Y les quieren robar. Y no tienen gente que los ame. Tienen fama, pero no han llegado al lugar donde quieren. Y te vas a encontrar que las personas exitosas y afamadas y poderosas que en el mundo les dice que tienen éxito, realmente son fracasados. ¿Cuántas veces se casan los artistas? Te pregunto, ¿cuántas veces se casan los artistas? ¿Cuántos artistas conoces tú que estén con su pareja y que sus hijos anden bien? Y vas a encontrar, eso es fracaso. El fracaso está por todos lados. Por eso te digo, bienvenidos al club. Bienvenidos al club. El fracaso. Los sueños no realizados. Fíjate lo que dice 1 Samuel 1:10. Ella, con amargura del alma, oró a Jehová. ¿Quién era esta persona? Era Ana. ¿Y por qué estaba llorando con amargura? Porque no tenía hijos. El sueño no realizado la tenía amargada. Y luego la otra tenía hijos y cada rato nomás le respiraba el esposo cerca y tenía hijos, ¿verdad? Y ella no tenía. Y ya estaba amargada, aunque el esposo la quería más que a la otra. ¿No dice eso la Biblia? Pero ella se sentía amargada. ¿Y se acuerdan de Raquel, verdad? Que agarraba a Jacob, dame hijos o me muero. O sea, la amargura, los sueños no realizados. Y los sueños no realizados te pueden causar amargura. No, si aquel hubiera hecho esto, si hubiera pasado esto, si hubiera tenido acá, yo habría ganado, me habría ido aquí, habría tenido bien este negocio, me habría salido bien acá, habría, yo qué sé, qué sueño no realizado está en tu mente. Ese sueño no realizado lo tienes allí y estás viviendo el pasado. Ojalá me metiera en una máquina del tiempo y haría esto diferente y mi vida estaría mejor. No sé si alguno lo ha pensado así. ¿Y sabes por qué piensas así? Porque hay alguna amargura en tu vida. Es una amargura. Y tienes que sanarla. Luego están las injusticias. Ay, hermanos, ¿en qué planeta creen que estamos viviendo? ¿De qué creen que nos viene a salvar Jesús? De la injusticia. ¿Quién te va a hacer injusticia? Todos. Todos. Pero es la iglesia. ¿Y qué? ¿A poco crees que porque somos justos venimos a la iglesia? Porque somos injustos venimos a la iglesia. Porque queremos dejar de ser injustos.
Y en el camino seguimos haciendo injusticias. Los miembros de la iglesia, los pastores, las personas más santas que tú quieras ver, hacen injusticia, porque injusticia igual a pecado. Somos injustos unos con otros, esposa con esposo, hijo con mamá, hijo con papá, papá con hijo, mamá con hijo, con hija, hijos, lo que sea. Somos injustos con los hermanos, somos injustos con allá. Y empiezas a contar las injusticias que te han hecho. Y querido hermano, bienvenido al club. ¿Cuántos de los que estamos aquí, a ver, pónganme atención, cuántos de los que están aquí han sufrido algún tipo de injusticia? Y ahora levanten la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho injusticias? ¿Ok? Por eso te digo, bienvenidos al club. El pobre Job, en Job 7:11, dice: por tanto yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Era justo lo que le estaba pasando a Job? ¿Estamos todos de acuerdo que era injusto? ¿Habrá alguien en la tierra que piense que Job estaba sufriendo justamente? Hermanos, el hecho de que tú y yo hayamos nacido en este planeta ya es injusto de entrada. Es injusto. Y alguien dirá: pastor, nací en este planeta de injusticia, pecador, condenado a muerte, y aparte de eso, soy feo y pobre, de familia numerosa y padre agricultor. Bueno, en algunos países los agricultores son bien ricos. También depende de qué país nací. No, nací mexicano, ¿verdad? Híjole. ¿Y qué le vas a hacer? Tengo el nopal pintado en la frente, ¿verdad? Automáticamente el mundo no es justo. El hecho de que hayamos nacido no es justo. Y te digo por qué no es justo. Porque nosotros no pedimos nacer con una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos al pecado. No se nos dio la oportunidad, no me preguntaron, así. Pero esta es una oportunidad para que tú empieces a ver que si tú vences todo eso y superas todo eso, tienes a un Padre de gloria que está dispuesto a pagarte todas las injusticias, todo lo que se te debe, Él lo va a pagar. Él dice: mía es la venganza y el pago, yo voy a pagar. Así que empieza a resolver tu injusticia, pero cuando el Señor te pague lo que el mundo te debe, vas a decir: oye, pues me hubieran hecho más. Es un negocio. A la vista de Dios, es un negocio que vengan injusticias en tu vida. Porque el Señor va a pagar. Y créeme que Dios te paga el 100 por 1 y aparte la vida eterna. O sea que en cierta manera me hicieron una injusticia. Ah, bueno, más ahorradito en el cielo. ¿Te está yendo bien mal? Pues tengo mi ahorradito en el cielo. Te hago una pregunta, ¿fue justo lo que le dio la vida a Juan Bautista? Vas a decir: no, pobre Juan Bautista. Pero en las palabras de Jesús, Juan Bautista es el más grande en el cielo. Cuando el Señor le pague todo lo que el mundo le quitó, todo lo que el mundo no le dio a Juan Bautista, se lo pague en el cielo, te vas a dar cuenta que Juan Bautista es el más grande. Pero bueno, esa es otra historia. En Job 10:1, esta es mi alma, está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. ¿Por qué produjo amargura? ¿Por qué se produjo la amargura en la vida de Job? Y la respuesta es: se produjo por las injusticias de la vida. Las injusticias de la vida. 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de David. Acuérdense, el pobre David, Saúl le tenía envidia. Ya vimos que la envidia produce amargura. Le tenía envidia, trató de matarlo porque iba a ser el rey. O sea, lo andaba buscando y David, sin deberla ni temerla, andaba huyendo. Y entonces, ¿qué empezó a venir con él? Todos los que estaban en amargura, todos los afligidos, fíjate quién, cómo lo describe la Biblia, se empezaron a juntar con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu porque algo les había hecho Saúl o porque
el gobierno les había tratado mal, les había hecho, pues me voy a unir con el que está levantado contra el gobierno. Es que así es la amargura. Así es la amargura. Y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cuántas personas estaban reunidos con David? Y todos tenían alguna cosa contra el gobierno, contra el rey Saúl, y se fueron uniendo con David. Aunque David andaba huyendo, se empezaron a unir. Así son todos los movimientos disidentes. Se llenan de puros amargados, de puros afligidos, de puros que tienen deudas en la iglesia. Van y se unen con esos movimientos disidentes. Aunque no es el mismo caso. En este caso, había una especie de razón de parte de David. Ahora, el problema es cómo tratas la amargura. En pocas palabras, hermanos, la amargura nos va a atacar a todos. Todos. En algún momento vamos a ser tentados por la amargura, porque las injusticias las tenemos, los problemas sociales los tenemos, envidias no las podemos quitar. Estamos expuestos a esta enfermedad constantemente. Estamos expuestos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la amargura? Y si ya tengo amargura, ¿cómo me la quito? ¿Cómo? Para empezar, queridos hermanos, la amargura no se quita con el tiempo. No. Ay, hermano, deja que pase el tiempo y se va a resolver el problema. No, la amargura no se quita con el tiempo. La amargura no la cura el tiempo. De hecho, si la amargura no se ataca y no se corta rápidamente, la amargura crece. Crece y se va haciendo más grande y más grande y más grande, y te va a llevar a la muerte espiritual, y finalmente te vas a salir de la iglesia y te vas a apartar del Señor, o va a impedir que crezcas, te vas a quedar estancado y no vas a crecer, vas a ser un bonsái espiritual con unos hilitos pegados allí, y Satanás te va a ver y nomás le muevo poquito y pum, se sale, se va rapidito, y esa persona está allí, no crece, y te vas de la iglesia y pasan 20 años y esa persona que era bien enojón te lo encuentras después y sigue siendo bien enojón o más enojón que antes. ¿Y sabes qué pasó? Pues no creció. Y una de las causas puede ser que está amargado. ¿Amargado? ¿Y por qué? Pues porque no atendió la amargura, permitió que creciera y que la raíz creciera y saliera la plantita y llevara frutos. Y los frutos son diferentes. Por eso es que tú te vas a encontrar a veces viejitos cascarrabias. Deberían ser como el viejito amado, ¿verdad? San Juan dice que el viejito amado era bien bueno, que antes era el hijo del trueno, era bien cascarrabias, era bien enojón y esto los matamos, Señor, que caiga un rayo del cielo y los consuma. Ya después era bien bueno. Viejitos amados míos. Ese es un hombre que supo tratar la amargura. Si no, olvídate. Te encuentras unos viejitos que son bien cascarrabias y entra un hermano a la iglesia y luego ellos sienten, ustedes no siento que y porque tienen muchas, ellos se sienten con la responsabilidad de ir a corregir a todos los demás. ¿Dónde está el viejito amado? ¿Qué pasó? Pues amargura. Nunca supo tratar su amargura. Va creciendo día a día. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Bueno, pues ¿qué? ¿Y a ti qué? Vive tu vida. O sea, ya lo bendijo. ¿Qué vas a hacer? No, es que él empieza a crecer. Y ahí está Esaú aborreciendo a Jacob. Llegarán, dice, los días de luto de mi padre y mi madre. Y yo voy a matar a mi hermano, fíjate, a lo que te lleva la amargura. Hermanos, ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué lo mató? Envidia, amargura y finalmente lo mato. Si lo mato se me va a quitar. Y se le quitó la amargura. No. Terminó lejos de todos, huyendo de todo el mundo. O sea, la amargura se tiene que tratar. Génesis 32:6. Fíjate. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Pero cómo viene a recibirte? Abierto de manos, bien contento y bien feliz. No, ¿cuántos venían con él? 400 hombres venían con él. ¿Y para qué traía 400 hombres? ¿Para qué? O sea, ¿para qué trae un ejército con él? ¿Qué viene Jacob a destruirlo, a matarlo? No,
este miserable me va a hacer la misma, lo voy a matar. Si no es porque Dios interviene de otra manera, ahí estaría nuestra salvación para todos. Acuérdense que de Jacob viene el Mesías. Así que estamos haciendo una radiografía del amargado. ¿Cómo puedes evitar llegar a eso? ¿Cómo puedo evitar ser así? ¿Ustedes han visto miembros de la iglesia así? Que tienen un rostro que no refleja a Cristo. Que uno lo ve y dice, ay, me doy la vuelta. Que les tiendes la mano así con esperanza de que te saluda. A lo mejor me va a saludar. A lo mejor no me va a saludar. Pasan así. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos evitar llegar a esto? Ok, ya vimos que la amargura crece al ser alimentada por él. Por el pensamiento. Visito a un hermano de la iglesia y me cuenta su problema. Pasan unos años y me lo vuelve a encontrar y me vuelve a contar su problema. Como si acabara de suceder. ¿Sabes qué? Le aumenta. Ahora tiene nueva información sobre el problema. Interesante, ¿no? Y te encuentras con una persona que tuvo una bronca contigo, con alguien allá, y luego le viene y te cuenta. Uy, me lo encontré y todavía trae la bronca y la trae. Te lo trae atorado, ya no se lo puede sacar. Y tú ni te acuerdas, ya, ok, pero él sigue acordándose. ¿Por qué? Porque no han resuelto la amargura, no han cortado la raíz. Entonces, crece porque la estás alimentando con el pensamiento. La persona amargada, finalmente, es como si el tiempo se hubiera detenido en el problema. Ahí se detuvo el tiempo y la persona está ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¡Ay, cuando mi hijo se murió! ¡Ay, cuando le... Pues está bien, sí, es una cosa horrible, espantosa. Horrible. Nadie está diciendo que no. Y cada vez que va una persona a visitarla o verla, ahí están ahí. ¡Ay, sí, sí! Y llorando con esa persona, sí, otra vez. ¿Y hace cuánto que se murió? ¡25 años! ¡Oh! Se detuvo hace 25 años, su vida se acabó, no superó la amargura, no encontró alguna bendición, alguna cosa que pudiera haber venido como resultado, simple y sencillamente porque no supo curarse del acto espantoso que ocurrió. Tu vida se detiene en ese momento. Cuando se habla con el amargado, ¿de qué crees que te habla? De su amargura, porque la persona piensa que al hablar de la amargura se va a sentir mejor. Pero lo único que está haciendo es contagiando a otros. Porque te dije que la amargura, ¿qué produce? Contagia a otras personas. Te la cuenta y te la cuenta a su manera. Y miren, hermanos, algo que yo he aprendido como pastor. No sé mucho, no soy el mejor y lo demás. Yo sé, olvídense, nomás les voy a decir una cosa que he aprendido. Cuando alguien te cuenta un problema, siempre hay varias versiones. Está la versión del que te lo cuenta, está la otra versión y está la verdad. ¿Oyeron lo que dije? Está la versión del que te lo cuenta, está la otra versión que te la cuentan y está la verdad, la neta, la que realmente ocurrió, ninguna de las dos personas te la cuenta. Y eso se los digo, así es. Pocas personas, y no estoy diciendo que no existan, que te cuenten la neta. La mayoría te cuentan la historia de acuerdo a su versión. Viene la esposa y te dice, es que mi esposo, mire, hace aquí, hace allá, y anda bien mal, pastor, y yo hablo con él. Sí, ¿cómo habla con él? ¿Cómo habla con él? Eres un hijo de la vida, yo te estoy diciendo que no hagas, y lo persigue, se mete al baño y le sigue, se va y se sube al carro, ¿no? Y se va para allá y que agarra el teléfono, sí, le está texteando. Esa es la verdad. Pero así no te la cuenta la señora, ¿verdad que no? No, y así, ay, mi amor, por favor, deja de hacer eso. No, eres que no estás poniendo. Así es la verdad. ¿Te fijas? Te vienen y te cuentan una versión. Pero vas y escuchas a otra persona y dices, no, pastor, es que ya no la aguanto. Mires, te empieza a contar la otra versión. Acomodada a la de él, ¿verdad? Entonces está la versión y está la neta.
La neta es que como perros y gatos andan a cada quien haciendo lo que quiere, ¿verdad? Ok, no estoy hablando aquí de asuntos matrimoniales. Nada más hablándoles de cuando ustedes hablan con un amargado, siempre ese es el centro de la conversación. Cuando te levantas por la mañana, es lo primero lo que piensas, el resentido. Cuando se acuesta, es lo último. Y horas por ese asunto. Señor, mi enemigo, Señor, que lo parta un rayo. Señor, que lo parta un rayo. Señor, que se muera. Y empieza a decir la oración del amargado. Ahorita te la voy a poner, la oración del amargado. Y si no es raro que mientras duerme, también en el sueño, sueña de su problema, ¿verdad? No, de verdad, o sea, hay personas que ya, o sea, ya sueñan eso, lo sueñan. De alguna manera el subconsciente trabaja para que esa persona de alguna manera supere. ¿Sabes qué? El problema es que la persona que se amarga también deja de disfrutar de las bendiciones que Dios le manda. No las detecta, no las ve. Qué bonito está el día, qué bonito cielo, qué bonito camino por el que vas, las árboles, los pajaritos, las cosas maravillosas que hay alrededor. Ya la persona ya no las disfruta, se le acaba la vida, se le acaba. O sea, ya no disfrutas de la vida, ya no disfrutas del sermón, ya no disfrutas de los miembros, ya no puedes escuchar otra cosa porque tu vida está centrada en una cosa que te hicieron, que alguien te hizo. Ojalá que se muera el pelado, que se muera la malvada, que se... con deseos de venganza, y empieza a llevar frutos, 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 y casi que tu vida espiritual se empieza a morir, a morir, a morir, porque las espinas de la amargura empiezan a matarla, la planta crece, mata la vida espiritual, detiene tu crecimiento. Finalmente andas buscando aliados y empiezas a contaminar a los demás. Como dice ahí en el punto H, la amargura equivale a tener unos anteojos empañados. Todo lo vemos distorsionado. Nada podemos observar con claridad. La amargura lleva al resentimiento contra Dios. Finalmente la persona empieza a ver como que Dios es cómplice de alguna manera con las cosas horribles que están pasando. ¿Por qué no haces nada, Señor? Yo te pedí y no pasó nada. O sea, como si Dios estuviera cómplice con la situación. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué te permitió que ocurrieran estas cosas? Así estaba razonando Asaf en el Salmo que vimos. Y finalmente, pues ya te dije, el amargado contamina a otros. Ahora, si está de acuerdo con él, es su amigo. Y si no está de acuerdo con él, ¿qué cosa es? Su enemigo. Y déjame decirte, querido hermano, tú le cuentas algo a alguien y esa persona te va a decir que sí. Dice, no, yo fui con el pastor y me dijo que tenía razón. Y luego va la otra persona. Y fui con el pastor me dijo que tenía razón. Y déjame decirte, vienes conmigo y te voy a decir que tienes razón. Porque veo tu punto. Ahora, a veces está difícil que definitivamente se ponga de parte de la otra persona el pastor. Automáticamente se convierte en tu enemigo. Y nadie quiere echarse enemigos de problemas de otros. Pónganse en lugar mío. No, voy con el pastor para que se una conmigo contra ti. O sea, pues está difícil. No funciona así. Generalmente vas con la persona y la persona te va a oír y se va a poner de tu parte. No quiere decir que te esté dando la razón. Ahí los dejo nada más. Cuando se habla con una persona que está resentida, normalmente termina sintiendo, fíjate, terminamos sintiendo en nuestro interior sentimientos que no teníamos hacia nuestros prójimos. Y vienen a veces y me dicen, ay, pastor, esta señora me caía mal, esta hermana me caía, pero ya habló conmigo y me contó toda su vida. Y ahora estoy de parte de ella y estoy enojado con los demás. O sea, no termine siendo como esa persona, por algo te caía mal, ¿verdad? Te caía mal porque es así, es así, es así, es así, ¿verdad? Ahora la entiendes porque es así, pero ¿sabes por qué es así? Porque hay un montón de asuntos que no tiene resueltos en su vida que necesita resolver. Originalmente te caía mal y te caía mal por algo. Eso que tú veías mal lo ven todos. Lo que ha pasado en esa persona es que simple y sencillamente no está resolviendo sus situaciones. Cuando escuchamos a un amargado hablar de sus problemas, siempre te cuenta su versión, ya te lo dije. Y el relato generalmente está acomodadito. Deja simpáticamente fuera los puntos que debería haberte contado, que son los que producen generalmente el problema.
Y finalmente, a causa de los fracasos del amargado, se estimulan el mal humor, trae mal humor, críticas, ¿qué más? Ofensas, ¿qué más? Frialdad delante de las situaciones de la vida. Y entonces, ¿quién quiere estar al lado de una persona así? Te hago una pregunta. Y entonces generalmente el amargado empieza a sentirse solo y se empieza a enojar, en vez de meterse en su situación, se empieza a enojar con los demás. No, el pastor aquí, no, es que el miembro este, no, la iglesia no me está ayudando, no está haciendo nada por mí. La iglesia se olvidó de mí. Y entonces empiezas a pensar que son tus enemigos y que tienes que buscarle por otro lado. Y Satanás aprovecha todo eso para sacarte de la iglesia, alejarte de Dios, dejar que crezca. Ya te tiene atrapado, ya estás en su red. El amargado termina por aceptar cualquier crítica lanzado contra lo que le causó la amargura, o contra la persona que le causó la amargura, o contra la persona que hizo. Acepta cualquier crítica, cualquier cosa que digan contra él, y la utiliza. Cualquier oportunidad para canalizar su frustración, la aprovecha. Y se nota que está amargado. Se le nota. Está el caso de Semeí, por ejemplo, allá en 2 Samuel 16, 5 al 13. Semeí era un descendiente de Benjamín, o sea, era un benjamita. Descendiente de Benjamín. Semeí, digamos, venía siendo pariente de Saúl. Pero ustedes saben lo que pasó con Saúl. ¿Por qué Saúl dejó de ser rey? ¿Por qué Saúl dejó de ser el dirigente de Israel? Y Dios puso a David. Bueno, Semeí estaba resentido contra David. ¿Por qué? Porque yo qué sé, David había sido elegido por Dios. Y David se había portado mal, ¿verdad que se había portado mal David? Le hizo a Betsabé lo que le hizo, aunque quién sabe si Betsabé también tenía. Hay que ver la versión de Betsabé y la versión de David. Sabemos que David dice, oye, pues me desnudó, ¿verdad? O sea, frente. Y la Betsabé dice, pues yo, él era el rey, ¿verdad? ¿Yo qué más hacía? Y viene la versión de los allegados, el abuelito que le agarró a Achitofel, ¿verdad? Que le agarró odio a David, dice, te lo voy a matar. Y era consejero de David y empezó a buscar la manera de destruirlo. Y se encontró con Absalón, que estaba enojado con su papá. Es una historia de amargura esa rebelión de Absalón. ¿Se acuerdan? Bueno, y el Semeí, que yo no dije, ¿y este de dónde salió? O sea, ¿este quién lo trajo? Semeí estaba enojado con él. Mire, yo como pastor me he encontrado gente que está enojada conmigo. No, de veras. A veces me ponen comentarios en los sermones. Dice, ¿este tipo qué le hice? ¿O esta tipa qué le hice? ¿Están enojados? Dice, pues ¿por qué? Pues alguna vez prediqué algo, no les gustó. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de predicar nada más porque alguien se enoja? Es el punto. Entonces te encuentras aquí, Semeí estaba enojado con David, estaba enojado, y ese tipo de problemas te lleva a situaciones peores. Cuando viene la rebelión de Absalón, sale David de Jerusalén, sale David y viene llorando, y vienen con él todos sus amigos, así, los que se unieron con él desde que andaba huyendo, los que habían sido amargados, los que estaban en problemas, que vienen saliendo con David, son aliados de David. Dejan que Absalón tome el poder y van saliendo con David en esa caminata triste, ¿no? donde David está humillándose delante de Dios, está en el polvo, viene humillado, saliendo con todos los seguidores de Jerusalén. Y viene Semeí y esta la aprovecha, ¿no? Semeí le da un gusto que le está yendo mal a David. ¿Y por qué le da gusto? Pues nomás porque odia a David. ¿Y por qué lo odia? Pues yo qué sé, ¿cómo es la amargura, ¿no? Entonces, en amargura de espíritu sale Semeí y ve al rey que va caminando con todos sus grandes. Dice la Biblia que iban los valientes con David. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Iban los valientes con David. ¿Quiénes son esos valientes? Cuando estudias la Biblia acerca de los valientes, había entre esos soldados que andaban con David personas tan hábiles para la guerra, que a 50 yardas de distancia, 50, imagínate, medio campo de fútbol americano, con la onda, le daban así, aventaban la onda y le pegaban a un pelo a 50 yardas. No quieres estar en mal posición con esas personas.
Eran buenísimos con el arco, buenísimos con las flechas, eran buenísimos para la guerra. Eran hombres de guerra, sanguinarios, mataban, a eso se dedicaban. Eran los valientes de David, iban con David, iban ahí con David saliendo en esa caminata terrible que está registrada en la palabra de Dios. Y sale Semeí, el amargado, y empieza a gritar, agarra tierra y se la avienta al rey. Tierra y piedras, le empieza a tirar piedras al rey. Pero ya no era el rey, ahora el rey era Absalón. Y le dice, ahí te vas, perro, así te paga Dios, ándale, vete, vete, lárgate, sal, sal, le decía, lárgate, tirándole piedras y polvo. Y te hago una pregunta, ¿dejó de ser rey David? ¿Qué pasó unos días más tarde? Absalón quedó colgado ahí del alcornoque, le dieron 7 clavadas en el cuerpo, lo mataron. ¿Y quién recuperó el trono? David. Y ahí viene David de regreso con los valientes. De paso, cuando este hombre Semeí le estaba tirando tierra y piedras, ¿qué crees que dijeron los valientes a David? ¿Y este perro? Le dijeron, ¿y este perro? Déjame lo mato, así, déjame lo mato. Y fue donde David les dijo, no, déjenlo vivo. Tal vez Dios, dice, me recompense por recibir estos insultos. Déjenlo. Y ya, finalmente le regresan el reinado. Y cuando es rey David, ahora dime cómo se siente Semeí. Piénsalo. Salió y le tiró tierra y le dijo que se fuera, lárgate perro, y lo insultó. Y ahora regresa David para ser rey. ¿Qué tuvo que hacer Semeí? Era el primerito que lo estaba esperando de regreso. Y cuando viene David, ahí está tirado en el suelo, se me dice, ¡ay, señor! Tirado en el suelo. Fíjate a lo que te lleva el estar amargado. Es que no te puedes aguantar. La amargura lleva tanto fruto y ya no la puedes esconder, ya está demasiado grande el árbol. Todo porque no aprendiste a vencer, a cortar la raíz de amargura. ¿Quieren ver el Salmo del Amargado? Ahí está, mira, ahí está el Salmo del Amargado. Salmo 69:22 en adelante. Desea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan de dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Quién es este amargado? El mismo que no mató a Semeí. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató? Porque él sabe lo que se siente. David sabe lo que se siente estar amargado. Por eso ve a Semeí y dice, este está como yo hace unos años atrás. Déjalo. Déjalo. Interesante, ¿no? ¿Por qué dijo eso David? Porque estaba amargado, se estaba amargando. Y eso hay que vencerlo. Porque si no lo vences, la amargura te lleva a la apostasía. Cuando tú ves a esas personas que apostataron, alguna cosa les pasó. Están amargados. Y se estancaron espiritualmente, ya no crecen. Y el problema es que eso los lleva a una muerte espiritual. Te puedes perder por la amargura. Si matas la vida espiritual que Jesús colocó en tu vida, si esa semilla de la nueva naturaleza que Jesús te colocó se muere, estás perdido. Necesitas nacer otra vez.
Y el problema es que contaminas a tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu primo. Hay una persona que yo aprecio mucho toda mi vida. Lo aprecié, lo admiraba. Y hace poco apostató de la iglesia. Apostató, se salió, se fue. Y ya lo veíamos venir. Todo lo que lo conocíamos lo veíamos venir. Lo veíamos venir porque pues había muchas cosas a su alrededor. Pero ¿cuál fue su error? El error fue no haber vencido la amargura. Y el problema es que se lleva en su apostasía a toda su familia. Se la lleva con él. Ya, pastor, denos el remedio. El remedio, vámonos. El remedio son, vete de rodillas hasta la capital, ¿no es cierto? ¿El remedio qué es? Pues un montón de pastillas de humildad, ¿no es cierto? Número uno. Querido hermano, ¿eres suficientemente fuerte para perdonar? Así como Cristo te perdonó, así como Jesús me perdonó a mí, así como Él me perdonó a este infame, mentiroso, hipócrita, malvado, egoísta, así como Él me perdonó a mí, que tú puedas perdonar a otro. Es que no puedo, me da mucho coraje. Sí puedes, sí puedes. Dios no te deja ser tentado más de lo que puedes resistir. Siempre juntamente con la tentación viene la salida para que puedas aguantar. Si tú puedes perdonar, entonces allí comienza la sanidad. La sanidad. Por eso dice Efesios 4:32, sed buenos unos con otros, misericordiosos, especialmente con los que te caen mal. Perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando hacemos la oración que Jesús nos enseñó, Señor, perdónanos, ¿cómo? Como nosotros perdonamos. Ah, bueno, pues si tú no perdonas, pues entonces tampoco Él te va a perdonar. Así como tú, como nosotros perdonamos, que lo sigo odiando, que lo sigo guardándole deseos de venganza, así te perdona Dios, que te sigue odiando y que te sigue teniendo deseos de venganza. Así como nosotros perdonamos. El perdón verdadero incondicional. ¿Qué quiere decir? Aunque esa persona no cambie, aunque esa persona no te pida perdón, aunque esa persona siga siendo el mismo miserable que te hizo eso, o esa persona siga siendo la misma miserable que te hizo eso, tú lo perdonas y ya, o sea, no hay ni cobro, no hay deuda, no hay nada. Simple y sencillamente yo ya perdoné a esa persona. Y cuando viene el sentimiento de, ahí dices, no, o sea, esa persona yo ya la perdoné, eso ya la perdoné. Y regocígate con el Señor, ya perdoné eso, eso ya lo perdoné. Y acuérdate y dile al Señor, Señor, a las que yo hago, perdóname a mí, así como yo lo estoy perdonando a esta persona. Así como yo lo estoy perdonando, así también perdóname a mí. La confianza en Dios. Hermano, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen que Dios existe? ¿Creen que es galardonador de los que le buscan? ¿Creen que Dios puede convertir en bendición las cosas horribles que te han pasado? ¿No dice que los que a Dios aman todas las cosas resultan en qué? ¿Por qué no piensas en que Dios va a traer bendición sobre lo que te pasó? Lo va a hacer en algo maravilloso. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios haga el pago. Deja que Dios haga la venganza. Déjalo. Él dijo, mía es la venganza, yo voy a pagar, es el Señor. Yo voy a pagar. Y no dice Apocalipsis 21:4, el Señor va a limpiar todas las lágrimas. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Y cómo el Señor va a limpiar las lágrimas que derramé hace 20 años? Si ya no las estoy derramando, ¿cómo las va a limpiar? Con la recompensa, cuando venga el pago. Mira, Señor, oye, tengo la capacidad. Imagínate en el cielo, de pronto estás del lado del Señor. Y de pronto te das cuenta que tienes una especie de conexión en el cielo. Cuando tú piensas algo, ¡pum!, desapareces y apareces en otro lugar. Caray, me teletransporté. Y luego lo vuelves a hacer, pum, y te apareces en otro lugar. Ya. ¿Les gustaría tener eso? Esa capacidad de teletransportarse.
Dice, pastor, ¿eso es ciencia ficción? No. ¿A poco, pastor? No, no, no es ciencia ficción. La teletransportación es bíblica. Acuérdense de Felipe. Felipe andaba allá en Bethsaida, ¡pum! Apareció en el desierto. ¿Se acuerdan? Y se encontró al eunuco etíope. Y luego, ¡pum! Desapareció y apareció en otra ciudad. La teletransportación. Bueno, vamos a poner que Dios te da la teletransportación. ¿Les gustaría que Dios les diera eso? Y le van a decir, oye, Señor, ¿y esto por qué lo puedo hacer? Y aquel no lo puede hacer porque fui con mi hermano y conmigo. Oye, ¿tú puedes? Y la persona dice, no, yo no puedo. Señor, ¿cuándo me diste esto? El Señor te va a decir, ah, mira, te va a pasar una película de todas las lágrimas que derramaste cierta noche. Ese es mi pago por esas lágrimas. Quedaron limpiadas. Por eso el ser humano tiene que confiar en Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú perdona. Y Dios va a ser Dios. Dios va a ser Dios. Dios va a pagar. ¿Qué más tenemos que hacer? Aquí viene lo más difícil. Tienes que empezar a orar pidiendo bendición sobre la persona que te causó la ofensa. O sobre la situación que te causó la ofensa, comienza a orar por esa persona. No dijo Jesús, oren por los que les hacen daño. Mira lo que dice ahí. Bendecid, dice San Pablo en Romanos 12:14, a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Mateo 5:44. Yo les digo, amad a quién, a los amigos, a papá, a mamá, no, a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Ay, pastor, pero eso está bien difícil. Pues eso es, esa es la solución. ¿Querías que te hablara de la cura? Esa es la cura para la amargura. Pero te estoy diciendo lo que tienes que hacer para primero los perdonas incondicionalmente, confías en que Dios va a dar el pago y ahora ponte a orar por esas personas. Y créeme que se siente bien feo. No, Señor, que los parta un rayo. Eso es lo que fue el Salmo del Amargado, ¿se acuerdan? Que les vaya mal, que se les envenenen los alimentos. No, es orar y bendecir a los que os ultrajan. Acuérdate de David, cuando le está diciendo cosas del amargado, él dice, ah, este es igual, déjalo. Tal vez Dios va a traer recompensa por esto, y Dios lo recompensó por eso. Había aprendido a vencer la amargura, David. Así que, querido hermano, Romanos 12:20-21. Así que tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ¿qué haces? Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es todo. Que el Señor les bendiga y les dé éxito contra un enemigo común llamado amargura. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aún cuando le escupimos, lo azotamos, lo ofendimos, lo despreciamos, lo traicionamos, aún así el Señor Jesús nos sigue amando y sigue derramando bendiciones sobre nosotros. Enséñanos, Señor, a amar así como Jesús amó. Porque a fin de cuentas, Señor, ese es nuestro objetivo. Queremos ser como tú, Jesús. Queremos imitarte. Ahora hemos hablado, Señor, de la amargura. Cosas horribles vienen como consecuencia de esta enfermedad. Y tal vez muchos de nosotros estamos ya
ya padeciendo los efectos de las raíces de amargura. Necesitamos tu poder. Danos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a actuar como Jesús actuaría. Y de esa manera poder sacar de nosotros este problema que evita el crecimiento y que nos puede apartar de ti, de tu iglesia. Pon tus manos, Señor, sobre las personas que están aquí presentes. Especialmente también por todos aquellos que de alguna manera ya están batallando con la amargura. Y te pido también por aquellos que nos están siguiendo a través de los medios sociales. Alcánzalo, Señor, con tu bendición. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.